Pero según tengo entendido, ustedes antes del lanzamiento del video de Jabalito, ¿ya ustedes tenían su tiro en la recámara listo? Bueno, ¿qué te digo, Alicia? Que incluso sale el otro y uno cuando hablando de la calidad del tema. Pero ¿cuál calidad? Si lo que agarramos fue, ¿qué te digo? Yo sé que rápido se pusieron, hubo un comentario que quien nos produjo el video, como él, quien nos produjo el video tenía par de gente de Royal Rumble a lo que él le produce. Alex Escalera, nuevamente, sección La Entrevista, y en esta ocasión con el Composer, el Combo. El combo. Tú tienes como un flow medio árabe, medio Afganistán. No, es el flow, tú sabes, Hay que variar. hay que variar y ser un poquito diferente. Brother, vamos a hablar un Normal. poquito de historia para que la gente pueda conectar contigo. A nivel de tu trayectoria, ¿qué tiempo tú tienes en la música? En la música como tal, yo me considero que tengo 3 años. 3 años. 3 años. Porque anteriormente, tú sabes, Dime tú un sabes que vienes periodo. para atrás, pero voy a explicar, paso a explicar, como diría un compañero mío, ¿qué pasa? Yo vengo del tiempo de Callejones Records, para allá atrás. Claro, te estoy diciendo Del tiempo. porque tú todavía me encuentro con videos tuyos, a veces revisando los archivos. Y esos años 2009, De para allá. 2010, 2011, tú hacías mucha presencia en la escalera. Sí, lo que pasa es que en esos videos, si tú te fijas, yo era prácticamente un doble. Yo era, Okay. acompañaba a D&G, de Callejones Records, para donde quiera que él fuera. Y prácticamente yo me metí en la música a través de D&G. Pero Okay. yo entiendo que empecé a hacer mi trabajo en la música propio, trabajo con calidad, trabajo. Hace 3 años que yo me considero que estoy creando música de calidad. Exacto. Profesionalmente, ponme en esta mesa lo que tú has logrado en 3 años. Enséñame para yo ver. Bueno, el primer tema que yo llevé a la escalera, que fue ahí, yo fui con dos temas, que fuimos con Tú me gusta pila, no sé si tú recuerdas, que creo que sí, y Los bolsillos con papel. Sí, Ese me acuerdo de fue, ese. sí, Me acuerdo de eso ese. fue un empujoncito, porque realmente, ¿qué te digo? Uno trabaja haciendo una base. Yo no puedo venir ahora para, bueno, bendecido el que tiene la oportunidad y estalló con un tema y se pegó. Entonces ahí empecé a cantar, me dijo, oh, pues yo no sabía que tú cantabas, pero mira, el chamaco canta con el Bray, Sí. precisamente. Luego de ahí yo llegué a hacer un par de temas con Omar, con D&G. ¿Qué pasa? Que esos proyectos, como te estoy diciendo, eran temas que uno bregaba y uno decía, suena bien, pero que lo oía el barrio y en el barrio se quedaba. No se le dio seguimiento a nada de eso. Lo más reciente, un recuento rápido, porque como te digo, no tan rápido, fue un tema que hicimos una pequeña controversia hace un tiempito, que realmente se convirtió en una controversia y creo que hasta problema que fue con el Royal Rumble Sí, que eso lo vamos a tocar SPM. ahorita, vamos a desglosar. Entonces, si yo me meto ahora en YouTube, yo encuentro videos de Composer. Realmente, tú entras ahora mismo, yo tengo mi canal y en el canal solo tengo un tema público, Ok. que es el Veo, que fue el último que hice con el compañero El Dominante, el maldito de Rondón. Y es un tema que puedo decir que está caminando, para lo que yo pensaba, está caminando bien. Los otros temas, yo tuve un problema realmente con un tema, que lo subí, no lo registré y me mandaron un copyright. ¿Quién te lo mandó? Es de CD Baby, fue otra vez CD Baby, pero no, lo que aparece es, por ejemplo, la que era CD Baby me manda un copyright, yo le Pero escribo, no sabe quién fue el artista que no, te no, mandó. no está el nombre del ¿Qué artista. pasó ahí, Abelito? Eso sucede cuando son distribuidoras así, que no te dicen de quién. Porque se supone que tienen que decirte cuál es el artista que está haciendo el reclamo. Eso es dependiendo si él cogió la pista de algún artista y cuando estaba distribuyendo o cuando lo subió a lo digital quedó como monetizable y entonces no se le dio para atrás. Hay varios puntos ahí que mucha gente a veces no entiende, porque a veces es que tú le estás copiando la letra a otro artista, o es la pista, o es una guía, o es que ese productor mandó un copyright. Es una cosa Sí. tremenda. Por eso que hay que poner
los puntos claros. Hoy en día, gracias a la tecnología y a los avances, hay que, desde el principio que tú te internas en el estudio, poner todo claro. Porque antes sucedía que muchas veces el productor le mandaba el mismo instrumental a varios artistas. Y decía, ah, esto loco, ¿qué van a registrar? O esto loco, no van a pasar de ahí. Pero ustedes han ido al paso, adelantándose con los tiempos, están adecuándose a las plataformas digitales y muchas veces ocurre eso. Brother, entonces, ¿qué hay ahora mismo? O sea, ¿qué tú tienes? Porque tú me dices, una gente que quiera saber de ti y se mete a YouTube, ¿no va a encontrar Veo Veo? No, realmente estamos en YouTube como el Compu. Tengo mi Instagram que es el Compu23. Ahí tengo. Pero a nivel de música, música, o sea. Música, bueno, realmente los temas están ahí. Y estoy haciendo un proceso para registrarlo y volver a abrir. Porque okay. No quiero que me suceda lo mismo. Porque es la pista mía, el video mío, que fue este tema que hicimos con precisamente con el Dominante. El tema se llama Los Dueños del Party. Los Dueños del Party me mandan el copyright. Cuando le escribo al suscriptor, me dice que no, que puedo negociar. O sea, mando la letra, le mando todo y me dice que no, que quien hace la demanda no le tira la demanda. Inmediatamente se me había afectado el canal, claro, tumbo todo, y cuando entonces lanzo el Veo Veo, ahí sí hice el procedimiento que había que hacer y los otros lo tengo ahí que lo voy a registrar. Ok, tú tienes música, lo que al paso tú estás subiendo a las plataformas. Exacto. Ahora mismo, entonces, Veo Veo lo que estás promocionando. Es la que se está promocionando. Perfecto. ¿En qué género tú estás trabajando? Ahora mismo el enfoque mío es dembow. Es dembow. ¿Tú eres dembowcero? Dembowcero. O sea, yo tengo rap, una vez hice par de mambo, pero lo mío es dembow. Porque, ¿qué te digo? Uno anda atrás de conseguir un público. Y conectar público, rápido. Conectar rápido. Y ahora mismo el norte, la mira está en el dembow. ¿Y quién te produce a ti? ¿Quién te trabaja los instrumentales? Anteriormente me estaba produciendo el Bray. El Bray. El Bray también produce. Sí, él produce, canta, ese tigre hace de todo. Es completo, wow. Sí. Saludo para el Bray. Sí, pero ahora mismo yo estoy jugando con el Quinto Fantástico. Ray, desde Punta de Garza. Lo estaba viendo ahí que está trabajando agresivamente. Saludo para él, qué bueno. Vienen colaboraciones, pero colaboraciones fuera de lo que ya tú estás acostumbrado a presentar, porque te he visto con el Bright, te he visto con el Torontontón, con DMG, te vi con el grupo del Royal Rumble, pero con otros artistas de aquí del movimiento de San Pedro o fuera, ¿vienen colaboraciones? Realmente no está eso en un proyecto. ¿Por qué? Ahora mismo pues, tengo dos temas y tengo alguien detrás que es quien está ayudando ahí. Tú tienes una inyección económica. Sí, el que está ayudándome ahí. Tú tienes un brazo que te está empujando. Exacto. En la música. Exacto. Wow, pues te felicito. Porque un artista, nuevo talento como tú, encontrar a alguien que deposite fe en tu proyecto, eso hay que aplaudirlo aquí en San Pedro. Porque a nivel de Santo Domingo no es raro. En Santo Domingo hay muchos empresarios que creen. Y cuando ven un proyecto y ven el saoco del tema, dicen, si se le envía el de unos chelitos, ese artista puede explotar. Y ha pasado con muchísimos artistas, aunque lamentablemente muchos han pegado un tema y después se desaparecen, pero le sacan el jugo a ese tema. Entonces, qué bueno que están apareciendo personas aquí en San Pedro de Macorís que están creyendo en los talentos y le están poniendo la moña. Porque sin cuarto no se camina para ningún lado. Eso tú estás claro de eso. Eso es así. Dije que el talento, sí, el talento va a ayudar de una cuanta cosita. Tú estás registrado en la plataforma, o sea, te estás moviendo en esa agua, tu Spotify, distribuidoras. Positivo. Por ejemplo, el tema Veo Veo se registró y tú vas a Instagram, tú en Facebook lo encuentras. Tú vas a TikTok y buscas Veo Veo el Compu y aparece el tema y coge el pedacito que quieras para hacer cualquier. O sea que tú estás trabajando por la ley. Positivo. ¿Fuiste a la onda?
No fui a la onda, estaba investigando de algo digital ahí, de otro apoyo que tengo, pero al final voy a tener que usar aquel lado. Bueno, tengo entendido que es bueno ir a la onda para proteger tu tema en el RD. Exacto. Pero hay plataformas internacionales que te registran el tema y tu tema queda automáticamente protegido. Exacto. En más de 200 y pico de países. Exacto. O sea que donde quiera que tú te registres es importante para proteger el derecho intelectual, sí, de la obra. Exactamente, tú ten la cosa. Vamos a hablar brevemente del Royal Rumble, que fue un punto de controversia en el movimiento urbano SPM. Sale Jabaito con exponentes, muchos conocidos, otros tantos no, hacen un Royal Rumble, esto crea una efervescencia en todo San Pedro. Pero según tengo entendido, ustedes, antes del lanzamiento del video de Jabaito, ¿ya ustedes tenían su tiro en la recámara? ¿Listo? Bueno, ¿qué te digo, Alex? No, dime la historia real. Sí, déjame acomodarme. Ese proyecto, hubo alguien del proyecto que subió algo, una pincelada. Yo no tenía ni idea del proyecto porque yo estaba retirado, no estaba en música. Luego otra persona me enseña parte del instrumental. Mira, eso va a salir esto. Se me prende un bombillito y digo, ven acá, pero esta es mi oportunidad. Si yo quiero que a mí me conozcan, porque ya todos estos carajitos han hecho su nombre y a mí, como yo soy más nuevo, yo voy a aprovechar este y me voy a reinventar esta rama, voy a buscar para el de este y voy a coger la misma pista. Esa pista incluso fue algo que me enseñaron a mí por WhatsApp y de ahí yo la cogí y se la entregué al Guerrero. Guerrero, ¿qué podemos hacer con eso? El guerrero hizo una modificación del instrumental original. Sí, prácticamente es lo que agarró el instrumental y lo alargó. Que incluso sale el Otal y uno cuando hablando de la calidad del tema. Pero ¿cuál calidad? Si lo que agarramos fue, pensamos hacer un nuevo instrumental, pero después yo dije, es que no, es que es el instrumental que nosotros necesitamos. Ustedes lo criticaron mucho por varias razones. Primero, porque ustedes hicieron como el real Royal Rumble, sí, de SPM. Número uno. Número dos, por tirarle a un Royal Rumble donde estaba, por decirlo así, no al 100%, pero por decirlo así, un gran porcentaje de la crema innata de los exponentes del movimiento, que en su momento muchos de ellos estaban en fogosidad, o sea, estaban en controversia, en guerra. Entonces, ustedes le armaron una guerra a ellos y lo pusieron rápido. ¿Qué te digo? Yo sé que rápido se pusieron. Hubo un comentario. Hubo mucho. De todos lados. Mira, mucho. Ese tema, nos criticaron, lo que más nos criticaron fue el video. La calidad del video, ¿qué pasó ahí? En el video hubo algo y yo estoy casi seguro que quien nos produjo el video, como él, quien nos produjo el video tenía par de gente del Royal Rumble a lo que él le produce. Espera, porque yo voy a chismear y voy a decir, tú estás hablando de mi hermano Macaco. Sí, tú estás hablando de mi hermano Jonathan TV, de Macaco TV. O sea, te estás diciendo que Macaco TV, quien participó en el Royal Rumble de Jabaito y que ha estado de lleno en el proyecto de muchos artistas, como que él estaba caminando las dos aguas. No. Como que estaba con un pie con Dios y un pie con el diablo. Espérate que vaya Macaco y me mate por ahí, pero no me sirve. Macaco, no, oye. No. Macaco, ¿qué pasa? Cuando se da lo del Royal Rumble, al primero que le digo al Brian, yo soy el dominante. Y de ahí el Brian me dice, vamos a meter F5. Sí. F5 consigue a Tarín y me dice, ok, pero mira, Wilkin, vamos a usar esto, con Pose, vamos a usar esto. Como Alessi es quien sale como en el intro, vamos a meter a Macaco. Real, como me lo dijo F5, ellos son contra. Ahora es que esto se va a dar mal. Pero Macaco y yo nunca hemos sido contra, somos hermanos. No, él lo dijo. Él nos dijo cuando crear la controversia. Crear la controversia, ¿qué pasa? Yo le digo, si no hay ningún problema, yo no tengo problema. Siempre y cuando sea musical, vamos a dar el pañal. Pero ustedes tiraron. Sí, porque realmente hay un tema del exponente, no solo el Petro Macorizano, y es el ego. Sí. Yo soy yo, nadie más que yo, y yo esto. Entonces, eso no está mal. Entonces, exacto, no lo veo mal porque es un museo, pero
cuando tú crees y crees hay un techo ahí que alguien debe por lo menos pararte, y yo sé que en ese momento le movimos el piso a una cuanta gente que ellos dicen que no, que ellos eran ellos, que nosotros, no. No, ustedes pusieron rápido a la gente del Royal Rumble. ¿Por qué razón digo que lo pusieron rápido? O sea, a Jabaito y al grupo. No que ellos se pusieron en taquicardia, pero el tema de ustedes creó una situación por lo cual ellos tuvieron que hasta comentar y hacer comentario y opinar. Entonces, cuando tú ignoras algo, es porque tú le restas importancia. Pero cuando tú comentas sobre eso, es porque algo, aunque sea una espinita, te clavó. Sí, no, y que ahí también hubo una estrategia. Ahí, ¿qué pasa? Yo subí el tema y ni siquiera fue mi canal. Y hubo un fallo mío porque cuando ellos ven el tema que tiene un par de días, que sí, está arriba, dicen que yo cuánto vi. No, yo tenía el tema guardado esperando. Porque ustedes estaban esperando que ellos lanzaran primero. Claro, porque el Royal Rumble, ¿qué pasa? Yo oigo el Royal Rumble, y le dan larga y larga. Ah, que va a salir el vaquero. Espérate, si va a salir el vaquero, nosotros no podemos tirar el primero. Y que va a salir el experimento porque se filtraba la información. Y sí. Entonces se quedó aquí y vamos a guardar. ¿Qué pasa? Para mí, el punto con el tema, no, y lo digo así, quizás. Muchos yo lo entendieron como mal, por eso no sé. No. Y yo que soy, yo soy neutro, porque mi trabajo es comunicación urbana. Aunque me metieron en el proyecto y salí perfecto, como me pueden meter en cualquier otro proyecto, o sea, yo soy neutro. Yo entiendo que eso no estuvo mal. Lo que sí también critiqué fue la calidad del video, que entendí que se pudo haber hecho mejor, sí. Y ustedes no aprovecharon las locaciones. Ustedes se quedaron en Barrio Blanco. Sí, todas las tomas se hicieron ahí. ¿Cuándo ustedes pudieron explotar a todo San Pedro de Macorís? Brother, ¿cómo te afectó a nivel de tu carrera artística ese acontecimiento de ahí para acá? Bueno, Alexi, ¿qué te digo? Mala calidad en el video. No, fuera del video. En el Royal Rumble, donde participaste y la controversia que se armó. ¿Cómo te afectó a ti eso en tu carrera? ¿Con tu nombre, con la popularidad, que te conozcan más? ¿Qué ha pasado? No, afectó no. Yo diría que aportó. ¿Aportó? Sí. Aportó. Porque... No, porque algo puede afectar positivo, bueno, o puede afectar negativo. ¿Qué pasa? Yo realmente... Si hay 50 exponentes urbanos en San Pedro de Macorís, quizás me conocían. Yo estoy seguro que me conocen todos. Aunque no sea... diciendo, no, el chaval, le met, no, que sea por decir cualquier baile, pero por lo menos los exponentes y ya saben que lo que mantiene. Y una cuanta gente en la mira que han tenido a uno, que se le han acercado. ¿Qué te digo? Para mí todo fue provechoso. Qué bueno. Todo fue provechoso después del Royal Rumble. Y quizá el de nosotros dio más, ¿cómo se dice? Impactó más. Quizá corrió menos, porque todo el mundo esperaba el Royal Rumble CPM. Sí, normal. Y su gente. Normal. Y mira que salió el Epequín, un artista de Santa Fe, y tiró también su versión particular. O sea, eso es bueno. Que nos dio un rafagazo a nosotros ahí mismo también. Tú sabes que se está creando ahora mismo, de manera inconsciente, el terreno. Se está creando el terreno para un próximo Royal Rumble. Te lo digo porque están habiendo guerras liricales, tiraderas. Claro, ¿tú estás al tanto de lo que está pasando en el movimiento? Claro, claro. ¿Tú estás viendo lo que está pasando ahora mismo? Ahora mismo yo veo la cara de mi... No sé si se puede... Sí, déjalo así, la cara de mi... Que están ahí esa gente en guerra durísima y se ve realmente que... ¿Qué puede pasar? Que puede pasar algo bueno realmente. Interesante. ¿Proyectos, planes que tú tienes para expandirte, para crecer más como artista? ¿Cuáles son? Bueno, ahora mismo, como te decía, yo estoy tratando de crecer la plataforma. Okay. Instagram, YouTube, tú sabes que es un poquito más trabajoso, pero también estamos metiendo mano fuertemente. Estamos formando un equipo de trabajo. Importante. Al paso, pero lo estamos formando porque sin eso no sé. Esa es otra de la que no se camina, porque yo soy exponente y digo, no, yo soy duro y yo estoy pegado. Y yo, no, eso no camina así. Siempre debe haber una logística, alguien que se mueva por aquí, otro por aquí, porque si tú como artista coges y empiezas con la plataforma a componer y a volver,
Es difícil. Tú necesitas alguien que José. Exacto. Tú necesitas a alguien que sea el que vaya a hacer la pauta, amarrar todo. Exacto. Eso es importante. Te felicito si tú estás a ese nivel. Bueno, hermano, de verdad que me place tenerte aquí en esta plataforma. Es tuya. Espero que cuando tengas un próximo tema con lanzamiento, pues pueda darnos el privilegio de que le demos a conocer al público esos trabajos. Te vengo observando, no desde ahora, sé tu trayectoria. Y por ende entiendo que las condiciones ahora mismo se prestan para que el artista que trabaje organizado pueda explotar. Exacto. A nivel de redes sociales te encuentro fácil, ¿cómo? En Facebook, en Instagram y en YouTube, El Compo. El Compo. El Compo. Solamente así. Te pone El Compo y aparece. ¿Y si voy a Spotify? En Spotify, El Compo. También. Así que no hay forma de uno perderse. Nada, brother, nosotros seguimos con más. Esto es Escalera TV, sección entrevista. Cabeceando con el cotorru, pregúntale al mono. Bebiendo el abagallo, represento lo que somos. Un día nací, el otro morro, no por palomo. Y pidiéndole a Dios, a ver si antes de eso yo corono. Una pinta nueva, un nuevo looking. Un flow Jason pa' todos los que están chuki. Con los bolsillos tepe, pero eso es pa' toda la chapi. Y con lo mío encima, tú sabes que uno es ready.